Esmerate, porque la verdad que este es un plato que bien hecho como vos lo hacés, sí, está en todas las mesas de fin de año, ¿eh? Vamos ya. Es así, Guille. Todos listos, todos preparados en casa porque se viene el 31 y no podés no hacer lengua a la vinagreta. Parece complicado, es recontra mega simple. Es una receta clásica. No vayas a comprarla porque de verdad, cuando veas cómo se hace, vas a decir, Inba, ¿para qué gasté tanta plata, tantos años de mi vida? Es una tontería. Tenemos acá el alcoholcito. Vamos a arrancar entonces. Por supuesto que para hacer una buena lengua a la vinagreta voy a precisar... Una lengua. Gracias. Claro. Qué despiertos están hoy. Qué despiertos. Vienen de la Nochebuena, pero vienen bien. Yo te digo, la verdad, sabiendo que laburábamos como sí, todos los días, yo me acosté a las 8 de la noche. ¿En serio? Sí. ¿Vos sabés que no me extraña? Sí, es tan prolijo, Alito, que jirafa. No me extraña. Sí, vos sí. Yo soy... Tampoco me extraña, tampoco me extraña. Bueno, vamos a arrancar entonces. Claro, una lengua. Si a vos no te gusta la lengua, te da impresión, porque a mucha gente le pasa que sí, no, que la lengua, ¿eh? Haces exactamente lo mismo con un corte de carne, que puede ser un peceto, que puede ser un carré, que puede ser, si querés incluso hacerlo con pollo, también funciona porque la técnica es básicamente la misma. Entonces, agarro una lengua. Primer situación a tener en cuenta. La lengua, así como la compras, lo que vas a hacer es, entera como está, ponerla a cocinar. Yo a esta, la verdad que no vino con demasiada grasa, la voy a cocinar entera. Es un gran error tratar de pelar la lengua cruda. Es muy difícil, vas a tironear, te va a quedar la mitad de la lengua en el cuchillo, vas a desperdiciar muchísima carne. Entonces, ¿cómo está? La vas a poner a hervir. Y arrancamos con los secretos. Si fuese un peceto porque te impresiona la lengua, la técnica es la misma. Lo haces igual con el peceto o con el carré. Es igual y funciona y queda buenísimo. Vamos a arrancar a darle un poco de onda, un poco de sabor a esta lengua. Partí de agua fría y voy a empezar, fíjate. Tallitos de perejil. Esto que me fue quedando medio que hice una papita con perejil. Me quedó el tallo, no lo tiro. Ah, me pusiste a Santa al lado. Se está mirando cómo haces la lengua. Atenta, apareció. Santa. Haciendo la lengua. Bueno, muy bien, Santa. Te la va a manjar como yo para llevársela de regalo. La panzurri, me gusta. Me gustó esto, déjalo, Santa, tranquilo. Ahí me gustó. Fíjate, entonces arranco a saborizar. Tallitos de perejil funcionan. Un par de dientes de ajo. ¿Todo esto para qué es? Para darle un poco de onda y sabor a esta lengua o al peceto, si lo quieres hacer con un peceto, o con alguna pieza de carne que te guste. Un par de hojas de laurel. Estos que son culitos de vegetales. Zanahoria, apio, lo que vayas teniendo que te fue quedando, que está medio pachurro, no llega a ser un caldo, pero sí es un agua que está aromatizada como para que le ponga un poco de onda a tu lengua. Te vas a agarrar una cebolla, media cebolla que esté... chulengueta, y mírame lo que vas a hacer. Chulengueta. Sí, chulengueta. Y le vas a clavar un par de clavitos de olor. ¿Por qué te digo chulengueta? Porque cómo te calmas. ¿Qué dices? Ay, no lo veo. ¿Qué estás haciendo? Pasa por atrás con el camión. Está pasando el camión de Santa. Una energía. No. Ya pasó Santa, Guido. Decí que te quiero. Está viniendo del Polo Norte. ¿Qué? ¿Te trajo Santa lo que le pediste? Sí. A mí me trajo Papá Noel todo lo que le pediste. Faltan 360 días para que vuelva. Te portó divino conmigo este Papá Noel. Gracias, Jai, por esto. Fíjate, cebolla, media cebolla que está más o menos, porque solamente es para darle sabor. Le clavas, le pones tres clavitos de olor. Adentro también se va junto con la lengua. San, se acabó y me olvido de la lengua por un rato largo, largo, largo. Por lo menos hora 20, hora y media. Mi experiencia es partir de agua fría. Mucha gente parte del agua caliente. Ambas funcionan, ambas está bien. Mientras la dejes sobre I-20, te va a quedar espectacular. ¿Qué vas a hacer mientras tanto y mientras tenés tu lengua cocinándose a fuego bajito mucho, mucho, mucho tiempo? Te vas a preparar la vinagrette. La vinagrette, la vinagreta. Esto es, mira, no simple. Lo siguiente. Vas a hacer cebolla, pimiento verde, pimiento rojo. Solo tenés rojo, solo pones rojo. Solo tenés verde, solo pones verde. ¿Quieres agregarle amarillo por un tema de color? Porque te gusta, porque va a quedar lindo y va a lucir tu mesa de fin de año. Le podés poner también pimiento amarillo. Ahora, vas a mezclar, por un lado, los dos pimientos con la cebolla. Esto sí, tómate el trabajito. Si podés, de cortar los cubitos pequeñines. No queda bueno. Si vos cortás el morrón o el pimiento demasiado grande, la cebolla demasiado grande, no va a transmitir la misma cantidad de sabor que si lo cortás chiquitito. Tengo los dos pimientos, tengo la cebolla. Le voy a poner
No mires, DJ Anana. Ay, sí, ya sé. Y bueno, ufa. Y sí, lengua de la vinagreta sin ajo es como una pizza sin queso. Bueno, está bien, cómanlo ustedes. Pero mírame, mírame así, una nadita. ¿Está bien? Dale. No bueno, voy a comer igual. Vas a comer igual porque... Te... ¿Cómo te llamás? Ahí está. Escúchame, si no le querés poner, no, de verdad, si en tu familia hay gente que lo repite, que no le gusta, que no lo querés igual poner. Queda bien. Pero queda rico, sí, es una pizzita y queda súper bueno. Y ahora, simplemente, ¿qué vamos a hacer? Es una vinagreta, como todo aderezo o vinagreta, lo que tiene es un aroma, un sabor, tiene sal y tiene un medio ácido, un medio graso. En este caso, el medio ácido va a ser vinagre blanco. ¿Cuánto le vas a poner? Una taza. Lleva bastante, bastante vinagre blanco. ¿Tenés vinagre de manzana? ¿Le querés poner ese vinagre? No, no funciona. Okay. Va con vinagre de alcohol. Bueno. ¿Tenés acheto? ¿La querés hacer con acheto? No, no funciona. No. La vas a hacer con vinagre de alcohol. En realidad, es otro plato. No digo que no quede mal, pero no es la clásica, la de toda la vida, claro, la que hemos comido desde que éramos muy pequeños. Y ahora, y esto es importante, medio graso para la lengua de la vinagreta. ¿Querés usar oliva porque estás dulce, porque te fue bien este año, porque invertiste en criptomonedas, qué sé yo, no sí, sé? Sí, sí. ¡Hacelo! Heredaste algo. Claro, claro. Te cayó sí, una tía con un anillo tipo el de los que el te de mostró. Rubio, claro, el de o te lo regalaron para Nochebuena. Claro, aceite, claro, este, un aceite extra virgen. Extra virgen. Hacelo. Para olvidate, mí, en mi humilde opinión, le cambia el sabor. Hay platos que clásicamente se hicieron con aceite de girasol. No te hagas el culo, te hagas el snob, hacelo con girasol. Porque le cambia el sabor. No queda dale, feo. Es otra receta. No queda feo. ¿Pimienta? Es otra... No, solo sal. Solo sal. Perfecto. Solo sal. No, pregunto porque sal, a lo mejor la pimienta le da un gustito. No, solo diferente, sal. Que acá, atiéndanme. Tiene, este, está bien lo que me marcó Guido. Atiéndanme porque me equivoqué. Es un error muy, muy sonso. Y no quise marcarte pero, error. No, pero me hiciste recordar algo muy importante. Pero los grandes platos nacen de las casualidades. Exactamente. Exactamente. Bien, bien, aprendí. ¿Qué es lo que ha pasado acá? Yo te dije que tenía un medio ácido y un medio graso. Tenía sí, vinagre y tenía aceite de girasol. Sí. ¿Cuándo debería haber puesto la sal? ¿Cuándo? Antes. Antes. ¿Por qué? Porque si no... La grasa no para, se disuelve. Para que el, claro, para que el gusto no se le vaya. No es por, no es para el gusto, Guido. ¿No? No es por el gusto. Por la grasa, lo que dijo Ale. Es por lo que dijo Ale. Muy porque bien, siempre, Ale. Perfecto, no Ariana. Muy bien, Ale. Ale. Bien. Ale a Masterchef. Porque vamos, siempre que hagas un aderezo o una vinagreta y haya un medio ácido y un medio graso, la sal se disuelve en el medio ácido. En este caso, el medio ácido, ¿quién es? El vinagre. El vinagre. Entonces, tengo la vinagreta lista que está acá esperando y que la voy a dejar acá un buen rato. Tengo la lengua. Eso, acá, vamos. Lengua que se ha hecho y que ha estado acá por lo menos una hora y veinte, una hora y media. ¿Cómo te vas a dar cuenta? Te puedo dar tiempos estimados, los que quieras. Hora 20, hora y media, hora y 10, hora 40. Va a depender de la pieza que hayas comprado, del tamaño que tenga y la mejor forma, chicos, es la de toda la vida. Agarras un cuchillito, lo clavas y si lo podés clavar perfecto y súper tierno, mirá, me lo clavo y sale impecable. ¡Qué bien! Y está recontra blandito. ¿Cuánto tiempo era? Esta estuvo 1 hora y 20, pero ¿por qué por su tamaño? Okay. Te puede llevar hora y media, te puede llevar 55 minutos. Lo que tenés que hacer es testearla entonces con el cuchillo y acá, fíjate, lo voy a sacar y te lo voy a hacer de vuelta afuera. Lo voy a sacar, cuando haces así, clavas el cuchillo, mírame, tac, clavo el cuchillo, entra perfecto, sale sí, perfecto. Está recontra blandita, quiere decir que la lengua está cocida. Y esto es lo que yo te decía, ¿para qué pelearte horas y horas pelando una lengua cruda? Si una vez que está cocida, esto sale perfecto. Sí. Sale perfecto. Mirá qué bien. Sale solo. Como hervir una papa y sacarle es la así, cáscara señor. Sola. Sale claro, perfectamente mirá, sola, no desperdiciás nada, nada de carne. Importante, chicos, y esto es clave, que mate un poquito las manos, no ay, pasa nada, pero siempre, no, no, en serio, siempre vas a pelar la lengua en tibio o en caliente. Cuanto más la dejes enfriar, más adherida, cuesta, exacto, y más adherida va a quedar de nuevo a la carne. O sea que era el plato sí, preferido de mi abuelo Alfredo. Amaba ¿viste? La lengua, la vinagreta. Sí. Ay, cuidado. Para amaba abuelo, la lengua viene, a la vinagreta. Con los abuelos no, nos da, nos pones en la duda de a quién le importa. No, porque, no va ninguna a quién le importa. No, yo te lo refuerzo. Era plato de abuelo. Te lo refuerzo. Mi sí, abuelo David, mirá, le mandamos un besito en el cielo donde quiera que esté, no, su plato preferido era la lengua, la vinagreta. Sí. Así que ninguna a quién le importa. Era muy ochentoso, noventoso. Decía, la lengua, la vinagreta era como plato. No, con los abuelos no. ¡No!
¡No, Talía, no! Paso, paso. El grande, el sana, grande. Sana. Ok. Bueno, chicos, podría tenemos haber entonces sí. La digamos. Lengua, lengualista, acordate, no te gusta, te sí. da impresión, no querés, lo puedes hacer perfectamente con un peseto, sí. con alguna carne que te guste, ay, se bien. Puede hacer con ay, pollo. Nunca lo hubiera cortado así. Sí. ¿Y cómo lo vas a cortar? No, pero ahora lo digo, importante para todo. ¿Cómo pensabas? Hubiera empezado de acá, como... Bueno, sí. No, pero está bueno eso. Sí, así, sí, no, así. No, no, no. No, menos no, mal que me dijiste. Bien, Guido, bien, Guido. Porque, no, de siempre, verdad. A ver. Si era por vos, arrancabas por la... Por la puntita. Por la punta. No, siempre. Sí, sí. Sabes que sí. Ah, no. No, Guillermo, hoy no está... No me di cuenta. Pará, pará. No me di cuenta. Qué chico. Ah, está bien. El señor conductor. Son las 12 del mediodía. Mirá, los piamonteses no. la cortan así como... Les cuento un poquito la historia. A ver, contanos. Porque, a ver, vamos con los violines hoy, el 27 de diciembre. Sí. Es un plato del Piamonte, de la de zona... Italia. Claro, de la zona del norte de Italia. Y siempre se hizo de la manera que lo está haciendo Chantal, muy adobado. Ahora, la particularidad es que llega, obviamente, con la inmigración italiana, siglo XIX, a la Argentina y sí. se convierte en un plato muy nuestro, muy de Uruguay y muy de Paraguay. Bien. Pero, ¿qué pasa? Antes de la inmigración y de la aparición de los frigoríficos en 1880, 82, los gauchos rioplatenses le daban importancia, siendo una vaca, a la lengua y al cuero. Claro. ¿Se entiende? La lengua era muy importante como alimento y el cuero para qué, como abrigo. Increíblemente todo lo demás, algunos lo comían, otros no, eran sobras, hasta que la cosa se va ordenando y cada corte comienza a tener importancia. Pero la lengua era de lo más comestible que tenía la vaca y la importancia que le daban a aquellos que vivían en los 1800 distribuidos en nuestras pampas. A partir de allí, a principios del siglo, sí, empieza a convertirse en un plato muy de fonda. De fonda. Claro, y se preparaba. Algunos lo comían directamente con un poquito de vinagre. Sí, por eso claro. la lengua la vinagreta. Después todo lo que se adoba, todo lo que se puso después, vino con el correr de los años. Y después se convirtió, sí, en un plato típico de fin de fiesta que no sé por qué no lo comemos más seguido. ¿Viste? Vamos. ¿Qué son esas cosas? Que vos eres bravo. Sí. Me encantó, Guille. Pero bueno, Guille. Ahí está bravo, la historia. Grapa. De la lengua. Sos una cosa. Como no. alimento que además muy proteico. Es que, sí, pero además de verdad, es como el pionón, es como el vitelcone. Sí. ¿Por qué lo comes una vez al año? Y con porque, lo rico. ¿Sabes por qué? Porque nuestros abuelos nos acostumbraron a eso. Sí. Y puede ser, es como puede la tradición. Ser. A la tradición que vos encontrás en agosto. Una lengua, sí, pero si no es época. Igual anda una fonda. Ahora está de moda, viste que volvió la lengua, la vinagreta, volvió el buñuelo de acelga. Qué rico, está de moda que todo lo de antes vuelve. Último dato importante, viste que la puse a marinar, agarré, la corté en rodajas, sí. no tan finitas, y la puse a marinar adentro de la vinagreta con todo el sabor acá que te había mostrado, del vinagre y el aceite. Maíz. Si vos querés hacer una buena lengua vinagreta, ajá. va a tener que esperar. Porque esto, para que agarre el sabor, para que se ponga y penetre el sabor de la vinagreta, del aceite, del vinagre y de todo, está bueno que lo dejes por lo menos de un día para el otro. Uh-huh. Te lo estoy enseñando ajá. ahora para que tengas tiempo para el 31, claro. que me falta todavía 3, 4 días. Entonces, fíjate tú lo que yo hice con esta lengua de la vinagreta. Esta la acabo de hacer ahora y esta es una que hicimos ayer. Ah. Si vos olés, si te pudiese contar el aroma, la verdad que no puedo, pero lo que te quiero transmitir es que está mucho más concentrado. Perdón, ¿la metiste en el frío? En la heladera, vale, siempre. La heladera datazo, siempre. Buena pregunta, Guille. Okay. Súper importante, la pusiste a marinar, sumergida en su vinagreta, te la vas a llevar a la heladera, tapada, siempre tapada, porque si no, el barandor que te va a quedar en la heladera, cada vez que haces che, Chantal, la puse en la heladera, pero mamita querida, qué aroma. Bueno, entonces la vas a llevar tapadita a la heladera y la vas a dejar ahí descansando. La podría llegar a tener hasta 3 días en la heladera. Si tiene buena cantidad de frío, si la lengua estaba fresca, por supuesto, comprásela a tu carni de confianza. Y te repito, incluso... Che, me encantó este plato. ¿Viste lo que...? Ah, ¿quién es? Esta es la fuente... Fabuloso. Pero esta es la fuente... Es el preferido. Es el plato de la abuela. No, para, en serio. Es la fuente de la abuela de Soledad. ¡Ay, Sole! Así que... ¡Ay, no te la puedo creer! ¿Cómo se llama tu abuela, Sole? No, pero no creo que esté la abuela igual. ¿Cómo se llama? Como te digo siempre... ¿Está bien? Cata.
Pancito, ah, no, hay chica. La bobe, la bobe cuánto? Cata. La bobe cata. Pancito tenemos. Esto sale igual como piña, es como ¿no? la película Coco. La estamos nombrando, ay, está festejando sí. en el cielo. Ay, qué. Ay, sí, basta. A los no muertos hay llorar, que nombrarlos. Dios. Porque los muertos, sí. cuando los nombras, mantenés el recuerdo bueno, vivo. Bueno, claro. bueno ya siempre. Está, Guido, que me ponen. Me ah, no, pero que nombrar. Ya sé. No se van a pelear ahora que viene el ideal. Es verdad, es verdad. Bueno, fíjense. Ahora, puse entonces toda la lengua a la vinagreta. Le vas a poner su vinagreta por encima. Y acá algo muy retro, muy vintage, porque ya te habrás dado cuenta sí. a lo largo del año que si hay algo que soy es un poquito... vintage. Sí, vintage. A pesar de tu edad, que sos una... pebeta. Bueno, sí, pebeta, pero sí, sí. Tengo gusto. Tenés una cosa vintage. Sí, tengo una cosa. Hablas de cosas que no viviste. Viste tal cual. Pero que te contaron, puramente. No, porque yo me crié mucho con mis abuelos. Claro, qué sé claro, yo. Claro, entonces claro. tengo estas cosas, yo las comía todo el tiempo. Sí. ¿Y cómo te lo voy a decorar? Con el huevo rallado. Qué rico. Porque la lengua de la vinagreta se termina con una buena cantidad de huevo rallado en la sí. fuente de la abuela. Uy, qué sí. bueno. Huevo qué rallado bueno. por encima, un poquito de perejil picado. Sí. Y díganme si esto no es una fuente espectacular sí. para totalmente. Un rey camino a la noche. Totalmente. Platazo, ah, sanguchito. Vamos a hacer un... Es la típica. Llevas la fuente a la mesa, pones una rica panera y ¿qué se arma? Se arma el sanguchito. Sí. ¿Quién tiene un sanguchito de lengua? Yo. Muy ¿compartimos? Bien. Ay, sí, yo, dale. Venga, dale. venga. A la lengua, ¿la puedo sí. acompañar con un aderezo, una mayonesita o va derecho así? Si es a la vinagreta, para mí va con ya su está. Ya está. Y sí, es mucho. Pero más bueno, sí, si vos querés sí. sobre gustos no hay nada escrito. Ya te dije, sobre gustos hay mucho escrito, pero nada obligatorio. Me gusta. Acordate. Sí. Bueno, fíjate, le pones la cucharita, pásame para que le ponga un poco de vinagreta. Una sí. cuchara, ahí va. Mirá qué le vas bueno. a poner un poco de cebollita huevito, y de huevo. Huevito, sí, señor. Ay, mamita, qué rico. Dale sanguchito de parece lengua. De mediodía, mira, ya ha pasado mitad. El mediodía. Mitad y mitad. Para el carbón. Mirá.